Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a uno más de nuestros miércoles para la igualdad. Yo soy Sandra Lorenzano y a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, y de todo el equipo de la Coordinación para la Igualdad de Género, les doy la bienvenida. Y fíjense que como estamos ya tan cerca del 1 y 2 de noviembre, en la sesión de hoy haremos un viaje por la historia de las brujas. Una historia que, por supuesto, tiene mucho que ver con nuestra historia como mujeres. ¿Cuáles de los aspectos alrededor de estas figuras tan emblemáticas, tan significativas en la cultura, consideras que siguen modelando tu visión de los feminismos? Ven, te invitamos a quedarte para que dialoguemos juntas y juntes sobre todo esto. Hablaremos sobre la cacería de brujas y la manera en que hemos construido esa figura. Pasaremos por las películas infantiles, por las hechiceras de Disney. También vamos a abordar cómo hemos heredado algunas de estas prácticas y características que alguna vez fueron castigadas y que hoy, en general, porque siempre hay excepciones, forman parte de lo aceptado y sin duda forman parte de nosotros. Hemos titulado a esta conversación Brujas, recuperando los saberes de nuestras ancestras. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita propuesta que, por cierto, quiero decirles que hicieron nuestras queridas amigas y colegas de la equipa de la CIGU, Erika Romo, Paula Maulén y Jess Rito, y nos acompañará también Aranza Ari Alvarado. Quien hizo nacer esta propuesta, les agradezco muchísimo a las cuatro, quien primero nos habló de esta propuesta fue Paula Maulén. Así que a Pau le dejo en este momento la palabra, deseándoles que disfruten muchísimo esta charla. Gracias. Adelante, Pau. Muchísimas gracias por esa presentación, Sandra. Y pues sí, estamos muy emocionadas y muy felices de andar por acá y de además hablar de este tema en estas fechas, ¿no? Como siempre es buenísimo hablar de este tema, pero como que más cercano al Día de Muertos, finales de octubre, principios de noviembre, como que agarra un saborcito diferente. Entonces, pues si les late, antes de empezar ya con la plática como más fuerte de entrar de lleno al tema, estaría buenísimo que nos presentáramos. No sé, Jess, ¿te quieres presentar tú? Muchas gracias. Bueno, pues un gusto estar en este espacio para hablar de algo que a mí personalmente me es muy significativo desde los 3 años que descubrí justo a mi primer bruja. Y para mí va a ser como súper, súper increíble poder compartir desde esa visión que yo tuve y cómo he ido reflexionando alrededor del tema. Bueno, yo soy Jess Rito, yo soy parte de la Coordinación de Cultura y Comunicación de la CIGU. Como que tengo mucha intersección en las cosas que me interesan sobre el cine, porque me dedico a la cinematografía, soy productora de cine y yo aporto justo en la coordinación desde todo lo que tiene que atravesar acerca del cine, de las diversidades sexogenéricas y justo también como la reflexión del cuerpo, la representación de las personas en lo cinematográfico. Entonces, pues desde ahí me va a dar mucho gusto poder compartir en este miércoles para la igualdad. Muchas gracias, Jen. Bienvenida. Y gracias por unirte a nuestra conversación también. Eri, ¿te quieres presentar tú? Sí, gracias, Pau. Pues también hola a todo el mundo, igual me uno a la emoción de estar por acá platicando, ¿no?, entre nosotros y platicando también con ustedes, ¿no? Que siempre los miércoles para la igualdad creo que siempre nos emocionan mucho, ¿no? Como a la CIGU, porque son un espacio como muy abierto, pues pensado para la comunidad, entonces siempre es un gusto estar por acá. Ya como decían Sandra y Pau, pues hoy estamos fuera de casa,
de la CIGU, yo soy parte de la equipa de la Dirección de Educación para la Igualdad. Yo soy pedagoga de filos, entonces pues nada, ¿no? También estaremos platicando pues desde mi propia experiencia, ¿no? Desde lo que también nos va atravesando a cada una. Y nada, si quieres vas tú, Pau. Sí, muchas gracias. Igual, Eri, gracias por entrarle a esta conversación. Porque, ajá, igual la idea se me ocurrió a mí, pero pues la neta tampoco es como que yo solita lo iba a hacer todo, ¿no? Entonces, qué chido estar compartiendo acá con ustedes dos y también pues con Ari, a ver si logramos esa conexión. Bueno, yo soy Paula, yo también soy parte de la equipa de Educación para la Igualdad, de la CIGU. Yo estudié letras hispánicas, entonces me gusta que cada una estudiamos cosas distintas y le vamos a entrar como desde ahí a los temas. Justo yo hice mi tesis sobre una novela que se hizo muy famosa, que se llama Temporada de Huracanes, y de ahí empecé a hacer una investigación importante como a nivel histórico, digamos, o sea, importante para mí, no sé si para la academia, ¿verdad? Pero importante para mí, como recuperando esta historia no contada o que no me la contaron a mí en la escuela sobre las brujas, y descubrí pues muchas cosas de mí misma, de mi historia, de mis dolores actuales, y fue muy raro encontrarme en la vivencia quizás o en los valores de las mujeres de hace 500 años, pero que aunque suene muy raro, creo que el punto de esta charla es ver cómo sí hay esa continuidad, ¿no? Cómo sí hay esa ligadura con ella. Entonces, Ari, no sé si andas por ahí o más bien podríamos empezar con el tema en general. Hola, ¿qué tal a todas, todos y todes? Seguramente no me ven del todo muy bien. Hoy hay una serie de fallas técnicas aquí confabulando. Quizás sea por el tema, eso sería interesante pensarlo. Pero gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Aranza Alvarado, yo también soy parte de la Dirección de Educación para la Igualdad. Y bueno, yo también, así como Paula, somos colegas, yo también estudié letras hispánicas y me dedico a la investigación de literatura latinoamericana. Y bueno, también es interesante pensar que, aunque no de manera muy explícita, el tema de las mujeres brujas siempre está ahí embebido, ¿no?, con nosotras. Entonces, ahorita estaré incorporándome de manera un poco intermitente, pero espero poder continuar a lo largo de la charla. Así que continuemos. Muchas gracias, Ari. Oigan, estaba viendo en los comentarios que dicen que me escucho muy bajita. ¿Así está mejor? ¿O ustedes sí me escuchan bien? ¿Sí? O sea, si lo suelto, me voy a ver. Sí, está bien. Ok, bueno. Entonces, digamos que esta plática un poco va a tener como tres momentos. Que el primero es más la parte histórica, recuperar esta caracterización que se hizo de las brujas. Después vamos a hablar de la parte más ficcional, de las representaciones de estas mujeres, del trabajo que hizo Walt Disney para representarlas, y que al final, por lo menos para nuestra generación, que era algo que platicábamos ayer, probablemente para arriba y para abajo también, ¿no?, para las generaciones más grandes que nosotras y para abajo también, pero las representaciones de las películas de Disney fueron muy importantes en nuestra manera de imaginar a estas mujeres. Y bueno, después pasaremos a otra parte de la discusión, hablar como sobre las herencias que alcanzamos a rastrear. Entonces, bueno, les voy a contar un poco de mi investigación, de lo que yo he ido descubriendo. Bueno, en el momento en el que ustedes quieran me pueden interrumpir si hay algún comentario que yo no esté viendo, porque no puedo estar como al pendiente de las dos cosas, pero
Como que creo que lo que nos interesa mucho es que sea como una plática muy abierta, digamos, ¿no? Y que podamos comentar todas, todos y todas. Entonces, pues en realidad es difícil rastrear el origen de las brujas como tal. O sea, pues en realidad mujeres que saben cosas siempre ha habido. Si nos queremos echar muy para atrás, pues desde la cultura grecolatina ya hay mujeres que tienen estos saberes, ¿no? Como Circe, Hécate, etcétera. Pero quizás allá nos estamos tirando muy hacia atrás como para alcanzar a rastrear estas características que tienen las brujas. Entonces voy a empezar este viaje histórico desde más o menos desde el siglo XV, particularmente 1486-87, según la fuente que uno consulte. En ese año se publicó un manual que escribieron dos inquisidores dominicos, que se llama es el Malus Maleficarum, que se traduce como el martillo de los brujos, de las brujas, en realidad. Y es interesante ese texto, digamos a nivel académico, las atrocidades que generó ese texto también son muy fuertes. Es un manual de identificación y de castigo a las brujas. Inicia con una argumentación importante de por qué las brujas son reales, por qué creer en las brujas no es herejía y por qué son un problema que la iglesia debe resolver, ¿no? Entonces, primero hacen una argumentación muy extensa de por qué son reales, de que existen, de por qué eso no es herejía, de todas las atrocidades que están cometiendo en las comunidades, de cómo están asesinando niños para entregárselos al demonio, etcétera, ¿no? Después hablan, como es un manual, tal cual, pues dan las características que tienen las brujas, ¿no? Y eso es lo que a mí me gustaría retomar en esta parte, porque ahí vamos a ir viendo como estas continuidades. Muchas veces las brujas eran caracterizadas como mujeres feas, viejas, solas en términos patriarcales, o sea, solteras, viudas o no heterosexuales. Porque todos sabemos que si las mujeres no estamos con un hombre, automáticamente estamos solas, ¿no? Aunque haya 400 mujeres a nuestro alrededor, no falta quien llega y dice, ay, ¿por qué tan solitas? Entonces lo mismo, ¿no? Lo mismo pasaba en esa época. También, pues eran mujeres que... muchas mujeres fueron señaladas como brujas por tener verrugas y tener lunares, que pues es una característica importante, particularmente el de la nariz. Como que los cuentos infantiles lo retoman mucho. Y esa es como la figura de las brujas, y también había como esta otra figura de las hechiceras, que ahí hay una diferencia importante, porque las brujas habían hecho un pacto con el diablo, según estos señores, y las hechiceras en realidad no tenían ese pacto, pero al final todas eran mujeres mágicas. Y entonces, como se caracterizó muchas veces a las hechiceras, eran mujeres jóvenes, súper guapas, que como que exudaban sensualidad. Y entonces, a mí eso se me hace muy interesante, porque de un lado tenemos a las mujeres jóvenes, sensuales, y del otro lado tenemos a las mujeres viejas y feas, ¿no? Y entonces, ¿qué está en medio? Cualquiera, en realidad, ¿no? Cualquier mujer podía ser una bruja. Y como que a mí eso me parece muy interesante en términos como de... no sé si llamarlo así, ¿no? Pero como de marketing, o sea, como en realidad se te mete en la cabeza y entonces pues cualquier mujer puede ser una bruja, ¿no? Y entonces, bueno, hay un montón de estudios, ¿no? Para,
para qué fue históricamente lo que pasó, por qué inició esta mal llamada cacería de brujas, que en realidad fue una persecución a mujeres. Y ahí me voy a detener un poquito, como que mi problema en hablar de cacería de brujas es que creo que como que se banaliza un poco lo que sucedió, ¿no? O sea, hablar de una cacería de personas primero parece un poco como caricaturizado y pues hay muchas fuentes que dicen que no, o sea, que en realidad fue un genocidio, ¿no? Uno de los primeros genocidios. Hay autoras que yo no convivo con su línea política, ni mucho menos, pero que, digamos, hacen un rastreo y un cálculo de 9 millones de mujeres asesinadas, más o menos, en esa época. Entonces, no estamos hablando como de algo chiquito que pasó y que, no sé a ustedes, pero por lo menos a mí en la escuela sí me lo contaron como una nota al pie, ¿no? Como una anécdota de, ay, mira, la gente bien curiosa. Una vez colgó a unas brujas en Salem y no, ¿no? O sea, en realidad era un problema y era un proceso histórico de mucho dolor, de mucha enseñanza, digamos, en el sentido de que los castigos a estas mujeres se hacían en plazas públicas como advertencia, ¿no? A las otras mujeres, como mira lo que te va a pasar si tú también te portas mal, ¿no? Y se generó una dinámica entre mujeres que probablemente podamos identificar en nuestra realidad actual, en la que a veces dentro de esta paranoia y este pánico generado por las instituciones, porque no solo la iglesia, sino también los estados le entraron como a caracterizar y a alertar a la población sobre estas mujeres peligrosas, se generó un pánico social muy, muy, muy fuerte. Y entonces, de pronto, para asegurarte de que a ti como mujer no te iban a señalar como bruja, señalabas a otra mujer, ¿no? Y entonces, como que estos vínculos entre mujeres un poco se rompen. Y yo ahí veo mucho esta continuidad, ¿no? De lo peor que le puede pasar a una mujer es otra mujer al final. Entonces, quizás ese no es el origen de ese dicho horrible, pero yo lo rastreo un poco desde esa parte, ¿no? Como esta especie como de traición entre nosotras. Y entonces, bueno, miren, yo, si ustedes se sientan conmigo 2 horas, yo me puedo seguir sin ningún problema esas 2 horas. Pero al final podemos hablarlo mucho más a fondo en otro momento y tal. Hay una mujer feminista increíble, marxista, que como que se sentó y se puso al tú por tú con Carlos Marx y dijo como, o sea, sí escribió eso, pero se le olvidó de esa otra parte. Silvia Federici tiene un libro muy increíble que se llama Calibán y la bruja, y en ese libro ella habla de cómo coincide en espacio y en tiempo el nacimiento del capitalismo como modelo económico predominante con la cacería de brujas, ¿no? Entonces, justo si nosotras tenemos a este modelo de las mujeres viejas, feas, malas madres, porque lo central de las brujas en esa época era que tenían un pacto con el diablo, ¿no? Y en ese sentido, eso tiene que ver con la maternidad, eso tiene que ver con el cuidado de los otros, con el cuidado de las infancias. Sabemos que esa es una chamba que se nos asignó a las mujeres. Y entonces, digamos que las brujas, de alguna manera, y lo vamos a ver mucho más claro con los ejemplos que nos va a dar Jess ahorita, las mujeres, las brujas, se usaron para configurar todo lo que era una mala mujer. Y en consecuencia, se hace la figura de la buena mujer, ¿no? Entonces, si las brujas son viejas, feas, malas madres, no heterosexuales, pues entonces una buena mujer es heterosexual, buena madre, joven, bonita, etc., ¿no? Y ahí este proceso de cacería, de persecución a mujeres, a las mujeres que se estaban saliendo del molde,
ayuda a este proceso de como de la repartición, ay, se me olvidó el concepto ahora, pero de el trabajo reproductivo y el trabajo productivo, ¿no? O sea, a las mujeres se les mete a la casa a reproducirse, a cuidar niños, y a los hombres se les saca, ¿no? Que lo que dice Silvia Federici en un montón de sus textos es, Marx dice que, digamos, la base o quien está más abajo en el capitalismo son los obreros, y entonces Silvia Federici dice, no, no, por división sexual del trabajo, gracias. La Silvia Federici dice, no, abajo del obrero hay alguien que trabajó para que ese obrero esté comido, esté descansado, esté satisfecho sexualmente, tenga una familia, tenga cuidados emocionales, y eso lo hacen las mujeres, y eso no se reconoce como trabajo, ¿no? Entonces, dentro de este modelo de la mala mujer generando a una buena mujer, se hace la división sexual del trabajo, quedando nosotras con la parte reproductiva y de cuidados, y quedando los varones con la parte productiva, ¿no? Con salir a la calle a trabajar, etc. Entonces, bueno, esa es una pasadita como súper, súper por encima. Espero que haya tenido sentido esto que les cuento. Y entonces, digamos que esta cacería de brujas, o sea, si nos acordamos de lo que les estaba contando hace rato, estos eclesiásticos se esforzaron mucho en demostrar que las brujas eran reales, ¿no? Pero como la persecución a estas mujeres duró muchos siglos, también coincidió con el nacimiento de la ciencia y con la ilustración y con esta como esta exacerbación y este valor tan grande que se le dio a la racionalidad, a demostrar las cosas, a los hechos, a la ciencia, etcétera, ¿no? Entonces, cuando nace el método científico, cuando la ciencia se instaura como la nueva verdad, es absurdo creer en la magia y es absurdo creer en las brujas. Y entonces dejan de existir en tratados eclesiásticos que en teoría nos estaban diciendo la verdad de nuestra realidad y empiezan a vivir en la ficción, ¿no? No es como tan tajante, las brujas, vamos a ver cómo siempre se mueven entre la realidad y la ficción, pero ese momento del nacimiento de la ciencia es súper importante, ¿no? Y entonces yo voy a dejar mi participación hasta aquí para que Jess nos cuente un poco sobre la parte de la ficción, ¿no? Como sobre las representaciones de la brujas. Muchas gracias, Paula. Yo creo que, como tú comparto, esto de que era un tema como del que no nos hablaban demasiado, pero yo sí tengo como, o sea, bueno, ya también lo voy a compartir desde mi experiencia, yo sí tengo como súper claro el momento en el que me encontré con la primer bruja en mi vida, porque yo tenía justo, hace rato dije que 3 años, pero no es cierto, mentí totalmente, yo tenía 5 años, y por azares del destino, la primera película que vi en mi vida justo fue Blancanieves. La conseguimos como, bueno, me la consiguió mi papá en un VHS. Entonces era la primera y única película que yo tuve en casa cuando todavía justo, bueno, yo en ese instante todavía era hija única. Entonces, básicamente me la pasaba como teniendo ese control de lo que yo quería ver en la nueva videocasetera que teníamos y pues la única película que tenía en todo caso era Blancanieves y la puse una y otra vez. Yo tengo ese recuerdo muy vivido de justo querer jugar a ser la bruja. Me parece muy interesante porque sé que, obvio, pues, cuando estamos como viendo representaciones, hay algo, ¿no? Que dentro de nuestro inconsciente o de las cosas que vas aprendiendo, pues a mí me causa mucho interés que cuando somos infancias, pues al final estás viendo como estas representaciones en pantalla, que nosotras justo somos esa generación de personas que crecieron con una televisión a color en casa, ¿no? O sea, creo que ya hay una diferencia
diferencia muy grande entre las personas que teníamos un control remoto y que veíamos películas en el Canal 5. Justo incluso como las generaciones de ahora que pues ya como que tienen como mucho más acceso y todo son pantallas y como contenidos audiovisuales. Entonces, a mí sí me es muy relevante justo que ya no somos esa generación que tuvo que haber ido a ver, por ejemplo, Blancanieves al cine. Blancanieves, pues, la versión de Disney, porque hay versiones de Blancanieves en el cine, me parece que desde los años 30, pero la que nos tocó a nosotras ver, que es justo la de Disney, es de los 60s, y en su momento, pues, o sea, tuvo que pasar mucho tiempo para que justo existieran estos dispositivos para poder verlos en tu casa, ¿no? O sea, si no lo habías visto como en el cine, casi que era imposible poder hacer esta reproducción. Entonces, yo la primera bruja con la que me encuentro es con la Reina Malvada, y dentro de mí, o sea, justo de a lo que yo quería acercarme o con lo que yo me identificaba era con esa persona, ¿no? Yo no sé qué veía en la bruja, pero me gustaba y me gustó más que el príncipe para jugar a ser el príncipe o que la propia Blancanieves, ¿no? Y de ahí justo, o sea, ya puedo yo hacer como una referencia a películas que yo estoy segura que todas nosotras vimos, que en realidad estoy como seleccionando estas de Disney porque si bien, por ejemplo, creo que todo el mundo como identificamos a Cruella, pues Cruella no era estrictamente una bruja. Nos la pintan como bruja, pero no es como tal bruja, entonces eso también me parece interesante como tocar. Yo escogí, para hacer referencia a Disney, Blancanieves, pues eso, como la película, la primer película de Disney en todo el caso, o sea, como de, en animación. La Bella Durmiente, en la que pues tenemos como claramente a Maléfica. La Espada en la Piedra, que es una película no tan popular, pero que justo tiene una bruja muy, muy bonita, muy interesante, que también, no sé, ahorita voy a clavar un poquito más con ella. Se llama Madame Mim, o sea, no sé si ustedes la recuerdan, pero es como increíble. La Sirenita con Úrsula, porque por supuesto que es así súper bruja y de hecho es como la más interesante de todas, creo yo. Y también puse en mi selección la película de las brujas, que como tal no es de Disney, es de Columbia Pictures, pero estoy segura que también como que nos marcó muchísimo porque es una película de los 90s que pasaban todo el tiempo en Disney, en el Canal 5, y que sé que recordamos como esta cosa que yo creo que también como que nos empezó a dar un poco de miedo acerca de las brujas, porque esto ya era en live action, o sea, como de justo las brujas estas que hacen a los niños ratoncitos. Entonces, o sea, siento que creo que fue cuando yo sentí un poco más como esa imposición como de esta figura que definitivamente justo, o sea, está ahí como para hacerle mal a los niños, ¿no? Entonces, esta parte, o sea, creo que hay comparto mucho esto que decías, Paula, como del imaginario de cómo tienen que ser físicamente. Si bien, o sea, creo que esto es al final lo audiovisual y lo que vemos en estas películas, vamos, o sea, no es como gratuito y no es como que haya así salido de la nada, o sea, viene totalmente como de una herencia de lo pictórico que ha estado como delineando a este tipo de mujeres. Que yo también llegué un poco a esa inferencia, ¿no? De qué es lo que hace a la bruja ser bruja, porque justo en estas películas que mencioné, sí son brujas, tienen poderes mágicos, son personas horribles, pero horribles como de que hacen el mal, ¿no? O sea, está como... Pero también, por ejemplo, Úrsula es como súper sexual, o sea, como que es de todas las brujas como la que tiene como ahí como un arquetipo también como del goce, es justo la bruja gorda, pero la bruja que, o sea, que disfruta comer, o sea, como súper hedonista, como también, obviamente como, o sea, más quiero poder, o sea, y de hecho hasta es como que medio abogada, ¿no? O sea, porque sabe hacer un contrato, y entonces, o sea, como que, o sea, es como que justo como todas estas cosas de que, o sea, de que no te metas con ella. Pero las otras, o sea, como Maléfica, la Reina Malvada de Blancanieves, que también me parece interesantísimo que no tiene nombre, ¿no? En Blancanieves, en la de Disney. O sea, como de esto también que es un común que las mujeres no tienen nombre, o sea, Blancanieves pues,
medio que tiene nombre, pero en general las mujeres en las películas, la mayoría de las veces hace tiempo, no tenían nombre, o sea, eran como que hay cositas que se ponían para accionar cosas en las historias. Entonces, bueno, y Madame Mim, que es esta bruja de la espada en la piedra que les decía, que yo estoy segura que aquí es la mayoría quienes están viendo esto, así de que no topan a Madame Mim, estoy segura, pero que era una bruja, que justo es bruja y está justo en la historia con el mago Merlín, que el mago Merlín es chido, o sea, y es como de que es sabio, y Madame Mim es mala, ¿no? O sea, y incluso tienen como esta confrontación como de entre ellos de... justo como para decidir algunas cosas, es un duelo, y entonces Madame Mim es la super horrible y el otro, Merlín, pues es el personaje bueno, ¿no? O sea, como que es algo interesante también. Entonces, o sea, creo que mucho como de lo que hacen estos personajes dentro de Disney, que es que también me parece apropiado mencionar que nosotras, o sea, como que también en nuestro contexto geográfico, o sea, nosotras crecimos con esto, pero hay gente, yo por ejemplo, o sea, conozco personas más o menos de nuestra edad, un poquito más grandes, en Cuba, o sea, no me voy a ir muy lejos, pero, o sea, como en Cuba, que crecen con dibujitos rusos, ¿no? O sea, tienen otro arquetipo de la bruja también. Todo lo que tiene que ver con nosotras, o sea, sí estamos como muy ligadas a todo lo que tiene que ver con Estados Unidos y nuestro, o sea, que estamos aquí pero nuestra forma de definir a esas personas malvadas es como todo lo contrario a lo que es una buena mujer, que es una mujer que va sola, es una mujer que, igual como lo de Cruella, ¿no? Es una mujer vanidosa, es una mujer superficial, como muy fijada como en ciertas cosas acerca de la imagen, y que también como en esta construcción de lo que es la buena mujer también tiene que ver mucho con lo religioso, ¿no? O sea, como la buena mujer que tiene que ver con la ética, con lo moral, que tiene que ver con las buenas formas, o sea, como que casi siempre está como que así, ¿no? O sea, de que parece como que las mujeres que cumplen como con un físico que tiene que ver con esto, es el arquetipo de lo malo, y también casi forzosamente eso te hace estar podrida por dentro, ¿no? Entonces, o sea, como que también eres una persona nefasta, que solamente se fija en ella, egoísta, que solo estás viendo como que yo quiero ser la más bonita y tú no, o sea, como que un rollo ahí. También obviamente como súper cercana a lo sexual, a lo goce, y lejana justo a la procreación, ¿no? O sea, de tener una familia feliz y de ser una persona monógama, o sea, porque siempre está así. Ya de ahí justo, o sea, yo traigo a cuenta otras películas, ya también como para darle espacio a que justo sigan compartiendo Erika y Ari, pero que también me parece importante, porque hay, yo no he hecho como ese análisis profundo, pero también empieza a haber brujas hacia los 60s, después de esto, como de la bruja de Blancanieves con la verruga y cosas así, hacia los 60s, y me parece interesantísimo que Hechizada y Mary Poppins son del mismo año, son del 64. Entonces, o sea, empieza a haber como este tipo de brujas, pero también me parece alucinante que las brujas horribles también, o sea, como que las personas malas en general en las películas, eso, o sea, yo también lo dejo aquí en la mesa como para reflexión, también tienen que ver con un tipo de cuerpo que justo tiene que ser moreno o debe de tener como cosas que te aludan a que no es una persona blanca. O sea, por ejemplo, Úrsula, en sí es vieja, o sea, como que también las personas de las películas que ya mencioné, casi todas son viejas, pero en el caso justo de lo de Hechizada, Mary Poppins, empiezan a meter como un arquetipo de la bruja que puede ser buena, pero es una bruja blanca. O sea, ella es una bruja que justo también como que decide como que la familia y los niños y como que, o sea, como todo bonito, ¿no? Y tiene poderes, pero justo, o sea, debe de cuadrar, o sea, debe de estar aceptando, casi que es como de que tengo poderes, pero yo los estoy poniendo a favor y en función
de todo lo heteronormativo patriarcal que existe como en cierto sistema incluso capitalista, ¿no? O sea, también es muy interesante. Y ya de ahí quería mencionar como otras películas que también, por supuesto que sí, estuvieron como en nuestro imaginario y que son igual como este tipo de bruja malvada y que nos está llevando como a un espacio en el que ahora tenemos este otro tipo de bruja con el que voy a cerrar. Yo sé que se acuerdan de Jóvenes Brujas, que era una película que pasaban en el 5, que eran como cuatro chicas, así como que escolares, así con sus uniformes, así, y había unas, y todas eran como súper sexys. Obviamente, bueno, también traigo a cuenta a Carrie, que por supuesto, o sea, bueno, ya es de los 70s, pero hicieron como una versión ahora, como también medio supuestamente feminista. Y también tengo a cuenta como lo de las brujas de Eastwick, que es una peli en donde está Cher, o sea, salen así también como que, o sea, como que empiezan a hacer como una versión como de la bruja super sexy, que o sea, como que tiene que ser colegial o tiene que ser como, o sea, sí puede ser morena, puede ser blanca, pero tiene que ser sexy, ¿no? O sea, y entonces como que pasa. Y ya como para finalizar, o sea, las brujas que están como ahorita más o menos agarrando un poco de fuerza en los proyectos, todos los productos audiovisuales, me parece que están como que tratando también de dar un cierto como toque, como esto de la cuota feminista en las obras audiovisuales. O sea, como que están haciendo como lo de hacer una remasterización de Carrie o de Suspiria, por ejemplo, que también es otro tipo de bruja y que tiene que ver con la sangre menstrual, o sea, como que todas estas cosas. Y hay una que me parece súper interesante porque también ya lo he visto en varias películas, pero que ahora, o sea, la que tuve presente cuando estaba haciendo la lista de pelis de las que les iba a ver. Una película que se llama Thelma, que justo es de 2017, pero a mí me pareció también como un poco perverso, porque entonces ya empiezan a meter, Thelma es una chica que descubre que tiene poderes cuando se fija en una de sus compañeras de la escuela, o sea, como que justo es que empieza a tener ahí como que una pulsión sexual de dentro de la lesbiandad, y entonces automáticamente tengo poderes, soy bruja, ¿no? O sea, como... Y empieza a ver esas cosas, como esas cositas así de que la bruja también seguramente debe de ser lesbiana o debe de tener funciones sexuales hacia personas del mismo sexo. Entonces, eso también me parece súper interesante y es algo que se está haciendo actualmente. O sea, como que en las películas anteriores, como de los 90s, no existía esto, o si yo lo veo así como que más o menos como que una insinuación, en realidad no era algo que existiera. Entonces a mí me encanta que si yo desde los 5 años yo decía que yo era la bruja, pues ahora soy mala bruja porque la lesbiandad me lleva a ser. Entonces pues bueno, eso es lo que yo quería compartirles desde como las películas. Es súper interesante cómo nos están poniendo a la bruja también dependiendo de a qué edad está terminando el producto. Y cómo todo al final como que te va adivinando y llega a este punto de la vida en el que sabes que la bruja es esa persona antimaternal, vanidosa, horrible, y que ya incluso sabes que no es que a fuerzas tenga que verse como bruja, simplemente como que basta que sea una persona no grata, deleznable, o que tenga como ciertas actitudes para que le puedas llamar como tal. Entonces, bueno, ahí está así. Oigan, yo justo quería decir, bueno, muchas cosas de lo de ella se me hace súper interesante, pero me hace muchísimo sentido que desde niñas, como obviamente la bruja es más interesante, ¿no? O sea, Blancanieves está dormida toda la película y la bruja va y hace y sube y baja y envenena la manzana y no sé qué, y la otra está dormida, ¿no? Obviamente no queremos ser la princesa jetona, queremos ser las brujas que son activas, ¿no? Y por ejemplo, a mí personalmente, de mis bla, porque justo siento que no solamente pone en jaque
o se manifiesta como bruja como desde sus poderes, sino su corporalidad, ¿no? Como ella no tiene un cuerpo hegemónico, ¿no? Es de las pocas brujas que es gorda, es vieja, es fea, es sola, es, o sea, se sale de todos esos modelos de feminidad y por lo tanto es mala, ¿no? Y además le enseña a la sirenita que no importa si no tiene voz, con que esté bonita va a conquistar al príncipe, ¿no? Porque patriarcado. Entonces, eso, bueno, muchísimas otras cosas, pues, de lo que dijo Jess, y que me hace mucho sentido también como esta parte de la cuota y de que al final, ahora en la actualidad, como que se puso de moda de nuevo ser bruja, como que es cool que te lean el tarot y etcétera, y un poco se nos está olvidando como toda la parte histórica y toda la parte de dolor que también hay dentro de estas figuras de las brujas, ¿no? Sí, Pau. Es algo súper interesante que también en los comentarios que estamos recibiendo de las personas que nos están viendo, por ejemplo, Alejandro Hernández, reflexionando un poco de esta reconstrucción de estos imaginarios en los que estamos, muy frecuentemente bombardeadas, ¿no? Y bombardeados de cómo son las brujas, dice Alejandro Hernández que pues para ella son personas con poderes, que también eso es interesante pensar si las, o sea, como la gradación de los poderes, ¿no? Porque pareciera que hay unas brujas que podrían tener un poder natural, ¿no? Que emerge por sí solo, mientras que otras pueden ir teniendo un camino de descubrimiento hasta encontrarlo y cultivar eso también, ¿no? Pero justo dice Ale que más que hacer un mal, ¿no? O sea, son consideradas también como feas, sucias, ¿no? Y que esa serie de representaciones también es muy interesante justo con lo que planteaba Jess hace un rato, como el contraste actual, ¿no? No solo con la cultura pop y toda la reproducción masiva de qué es lo que pasa con las brujas, sino también como con entender que las brujas pueden transformarse a lo largo de los contextos, pese a que hay una violencia de facto, una violencia patriarcal y androcéntrica sobre cómo las concebimos y cómo han quedado soterradas hacia lugares marginales, pero también como pensarlas en ese sentido contextual de que, pues quizá ahora, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora con las mujeres que podrían enunciarse como brujas o no necesariamente tanto en ficción como en la realidad, ¿no? Y que en realidad podrían recibir una serie de saberes que pueden ser ancestrales, quizá un poco por eso también el título de nuestra charla, ¿no? O sea, ¿qué pasa ahora con estas mujeres y cómo las concebimos más allá de este lado histórico, que bien dices, Pau, no, se nos ha olvidado un poco, lo hemos también romantizado de cierta manera, pero también este lado ficcional, ¿no? Y de la representación a través del arte, que puede generarnos muchas preguntas, pero también puede darnos cosas por sentado, ¿no? Y yo creo que Eri a lo mejor podría darnos un poco más de respuestas sobre esto, ¿no? Sí, no sé si tanto como respuesta, ¿no? Pero sí para seguir platicando como, pues, de estos temas, ¿no? También, bueno, pensaba un montón de cosas mientras platicaba Jess y Pau, pero sí, como es hacia estas últimas ideas, ¿no? Que hemos estado poniendo acá, yo también creo que es muy importante eso, ¿no? Como creo que es muy interesante esta reivindicación que mucho viene del feminismo, ¿no? Como de vamos a hablar de las brujas y vamos a nombrar lo que pasó, ¿no? Y como ponerlas un poco también como, pues como esta imagen que nos puede dar fuerza también, ¿no? Y como de unirnos y decir somos esas mujeres que seguimos siendo como las que han nombrado malas y somos las mujeres que vamos a seguir haciendo lo que queramos con nuestra vida y con nuestro cuerpo. Que eso, o sea, como esto me parece súper interesante, pero eso también creo que es bien importante como no dejar de pensar y no por una cosa como fatalista y de tirarnos al piso, pues, pero de que eso viene en un contexto de violencia, ¿no? De violencia patriarcal, o sea, que no, que todas estas como resistencias que podemos rescatar como de lo brujil y de las brujas, pues no son de gratis, ¿no? O sea, sino que son también respuestas a lo que el patriarcado no nos dejaba y lo que nos dejaba hacer, ¿no? O sea, como todos estos aprendizajes que, pues que Pau ya platicaba, ¿no? Como de cuidar, de cuidado sobre el cuerpo, ¿no? De,
de tomar plantas para usos anticonceptivos, ¿no? O para abortar y demás. Eran como una respuesta a eso, ¿no? A lo que no se nos permitía hacer, ¿no? Entonces, como todas estas estrategias que las mujeres fueron encontrando, pues para seguir resistiendo, para seguir encontrándonos, y que eso, ¿no? O sea, como quizá aunque de pronto la imagen o como la identidad de las brujas nos pueda parecer como una cosa lejana, ¿no? O que no nos identificamos con ellas, que también creo que es muy válido, ¿no? Porque también es verdad que de pronto esto puede ser un contexto como quizá muy occidental, ¿no? Y aquí esas prácticas no siempre se han llamado como, no siempre se han nombrado desde el bien, pues, ¿no? Y que creo que eso pues también es importante, ¿no? Tampoco se trata de etiquetar a todo mundo cuando no se reconoce desde ahí. Pero sí lo que hablábamos nosotras, ¿no? Cuando platicábamos, cuando hablábamos sobre la conversación de ahora, pues es como de todas estas actitudes y prácticas que ya sea que se enuncien desde ahí, ¿no? Como desde la brujería, desde nombrarse brujas o no, siguen presentes también, ¿no? O sea, como yo pensaba, ¿no? Mi familia, por ejemplo, pues en realidad viene como de una tradición muy católica, ¿no? O sea, como muy, pues sí, ¿no? Como de seguir las normas de la iglesia y tal. Pero también es verdad que yo en las mujeres de mi familia, que además no han sido mujeres que tengan acceso a estos niveles de educación, tienen un montón de saberes, ¿no? O sea, como han encontrado también estas otras formas de aprender un montón, de compartir sus experiencias, de cuidarse a sí mismas, ¿no? Y eso era algo que también comentábamos, como que qué fuerte también, pero qué valioso, que estos actos que muchas veces hacían las mujeres eran de cuidado a sí mismas, ¿no? Eran actos como de decisión sobre su propio cuerpo, ¿no? Y que incluso como esta parte que ahora sigue presente también, ¿no? Y que hay quienes como siguen con estas prácticas, son como espacios para procurarse un cuidado, ¿no? O sea, es como me siento mal y entonces pues me tomo estas hierbas, ¿no? Y entonces tengo que hacer este ritual, como estas prácticas, pero que implican como una pausa para mirarnos, ¿no? O sea, para ver cómo estamos, qué necesitamos, qué nos está pasando, que es algo que también, o sea, desde ahí es algo que el patriarcado nos ha dicho no, ¿no? O sea, porque nuestro cuerpo importa menos, porque nuestra salud importa menos, porque hay que pensar en lo que necesitan otras personas, ¿no? Entonces creo que desde ahí es bien valioso pensar también, ¿no? O sea, cómo esas prácticas pues hemos seguido encontrando formas así, ¿no? O sea, como de cuidarnos, de escucharnos entre nosotras, de apoyar, porque también esas violencias, ¿no? O sea, como quizá ya no tenemos como a este sistema tan claro, ¿no? O sea, que dice las mujeres no tienen que saber nada y no tienen que saber leer y lo que sea, pero ha encontrado otras formas, ¿no? La violencia patriarcal también, pues de seguir ahí, ¿no? Y de decir que no podemos saber cosas, ¿no? Y de que no podemos decidir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y incluso no solo para las mujeres, ¿no? O sea, también lo pensábamos que también ha estado este disciplinamiento sobre lo que podemos o no podemos hacer sobre nuestros cuerpos, también ha atravesado pues durísimo a las disidencias, ¿no? O sea, ¿quiénes más también nos pueden hablar sobre cómo ha sido pues esta norma de lo que puede ser o no puede ser tu cuerpo y de lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo, ¿no? Entonces creo que ahí también, ¿no? O sea, que insisto, o sea, quizá no es, no, como disidencias, alguien no diga, no, pues hay que reivindicar a las brujas, pero quizá podemos encontrar estos como puntos en común, ¿no? De las formas que tenemos para reapropiarnos y para decidir lo que queremos, pues lo que queremos ir descubriendo también, lo que queremos seguir defendiendo, ¿no? Por ahí, Ari, no sé si quieres que vayamos también recuperando un poco de lo que están platicando las personas y ahorita le puedo decir. Sí, justo estamos viendo que gracias a todas las
personas que nos están observando. Vamos aquí a ver, porque está muy interesante toda también la concepción que hay en torno a esto. Por ejemplo, ¿no? Dice Jaguar Rojo, nos comparte que son mujeres con conocimientos ancestrales, ¿no? O sea, justo también ahí hay una onda de un conocimiento antiquísimo, pero que también habría que pensar cómo ha sido transmitido, ¿no? O sea, hay unos saberes que han sido cuidados y han sido traspasados a lo largo de los tiempos, pero que a través puede ser que ahora una cosa más visible, pero pues con mucho más de cuidado de un saber milenario, ¿no? Yatsira dice que pues, son malvadas y mágicas a la vez, ¿no? Es una dualidad, pero a lo mejor no es necesariamente una dualidad, ¿no? ¿Qué piensan? Podría ser algo mucho más abierto, ¿no? Porque lo dual también es como volver a pensar de esta manera como doble, pero... Martelena dice que son mujeres que sabían utilizar a la naturaleza, claro, ¿no? También el dominio y la modernidad, ¿no? La modernidad también está construida sobre ese dominio de la naturaleza. Cecilia Núñez dice una forma de condenar la diferencia en las mujeres, condenar el no alinearse con lo que se espera de la buena chica, ¿no? Claro, es esta idea también del mandato de la buena mujer, ¿no? Estos mandatos de género a los cuales tanto las mujeres como las disidencias también hemos estado a lo largo de la historia patriarcal, ¿no? En contacto. Onda Holística dice, mujeres sabias que usaban la intuición, la meditación, la observación, la reflexión y su sabiduría en su día a día que les permitía llevar una vida tranquila en entorno y pares. Súper interesante, porque además también hay otras cualidades que también se asocian a lo femenino, ¿no? O sea, este saber intuitivo, ¿no? El tener esta observación, que es interesante, por ejemplo, la observación también pensarla desde el discurso científico racional masculino, ¿no? Que como cierta observación bajo ciertos mecanismos sí es válida a nivel epistémico, pero quizá en otro tipo de procedimientos no, ¿no? Yirlem González dice que son mujeres libre pensadoras, ¿no? Y Alejandra también dice, ¿no? Que lo importante es que no hay que romantizar desde pequeña el ideal de ser una mujer bonita haciéndose sumisa, sino que dice, soy bruja porque me rebelo, ¿no? Julio Agrado dice, sí, en la red de colectividad recuerdo mucho el libro de Brenda Lozano y la manera en que se caracterizan a las brujas en mi lugar de origen, en Tianguistengo, en el Estado de México. Eso es también un poco, Paula, ¿no? Podrías como también, para ir como cerrando, quizá pensar, ¿no? Estas representaciones de las brujas actuales y como que qué nos podríamos empezar a quedar en esta reflexión que por supuesto nos puede dar para muchísimas horas, pero así como hay imaginarios de las brujas antiquísimos de la antigüedad, ¿no? Así como los imaginarios que tenemos ahora de las brujas contemporáneas y sus representaciones. También, ¿qué pasa con toda esta serie de mujeres que podrían ser subversivas, que podrían hablar de otros esquemas vitales que no necesariamente son los que se apegan a un modelo tradicional, ¿no? Heteropatriarcal, hegemónico. ¿Cómo podríamos como ir también pensando este tema, más allá de que, por supuesto, que las podemos seguir pensando y utilizando en fechas como estas, que están cerca tanto al Día de Muertos como de las fiestas vinculadas con el Halloween? ¿Cómo también podríamos seguir ampliando y seguir pensando que las brujas son más allá que de esas mujeres con verrugas que nos podrían dar miedo o que preferimos no hablar o decir, híjole, me siento incómoda, ¿no? ¿Qué pensarían ustedes? Pues les voy a contar un poco. Ay, no sé si me trabé. ¿Ya? ¿Sí me escuchan? Sí. Ah, es que ustedes de pronto se me trabaron. A mí, cuando yo estaba haciendo como esta investigación para mi tesis, que empecé a leer mucho sobre la violencia, las torturas, los castigos que se les hacían, pues justo yo decía. Pues yo no soy bruja, ¿no? O sea, yo ni de cerca he pasado por eso, ni de cerca me han juzgado de esa manera.
yo no me puedo reivindicar como una bruja. O sea, qué falta de respeto, ¿no? A la memoria de estas mujeres. Y les voy a contar algo que va a parecer que me salí mucho del tema, pero les prometo que regreso al punto. Eso también me pasaba un poco hace unos años, como en esta discusión, como entre lo... como entre las mujeres trans y lo que se piensa que es el feminismo radical. Perdón por ese timbre, es que estoy en una escuela. O sea, como esta discusión de qué es ser mujer, ¿no? Como esto de, no, es que las mujeres trans no son mujeres, según algunas corrientes, porque no vivieron las mismas violencias como cuando nosotras éramos niñas, ¿no? Como este condicionamiento desde lo biológico, bla. Y entonces, cuando yo escuchaba esos argumentos, de pronto yo decía, bueno, pero yo no quiero que mi ser mujer se defina a partir de lo mal que lo he pasado en la vida. Como que me late mucho más pensar mi ser mujer desde cómo me las he ingeniado para resistir a esas violencias, ¿no? Para resistir a esos dolores que me ha impuesto el patriarcado. Y creo que en ese punto tengo muchas más cosas en común con las mujeres trans, con toda la comunidad de las disidencias, con estas otras maneras de habitar el mundo que no son bajo lo hegemónico. Y creo que un poco pasa lo mismo con las brujas, ¿no? O sea, al final no, evidentemente a mí no me han torturado, ni espero que jamás eso en la vida ocurra, pues, pero no porque yo no haya sentido ese dolor que sintieron muchas brujas, podría sentirme perfectamente ajena y que fuese una falta de respeto nombrarme desde ahí, ¿no? Creo que hay muchas mujeres que lo hacen, hay muchas mujeres que no lo hacen, y yo pienso que ambas están muy bien. Cada quien está teniendo sus procesos, cada quien está teniendo sus reflexiones, pero mi conclusión es... yo tengo muchas cosas en común con las brujas, más allá de si me enuncio desde la brujería o no, por nuestras maneras de resistir, ¿no? Y por nuestra creatividad para seguir haciendo de este mundo un lugar habitable. Entonces, yo creo que al final es como una cuestión muy personal la manera en la que nos relacionamos como con este concepto. Lo que sí creo también es que como en los últimos años se ha puesto de moda de nuevo la brujería, el tarot, los cuarzos y los cristales y bla, 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 está buenísimo, hagamos esos rituales si nos hacen sentido, pero con conciencia histórica, ¿no? O sea, tomando en cuenta... ¿alguien escucha el sol? ¿No? Bueno, no importa. Con conciencia histórica, ¿no? O sea, tomando en cuenta que muchas mujeres fueron asesinadas por hacer cosas que para nosotras es lo más normal del mundo, como sentarnos a platicar ahorita. O sea, esto sin ningún problema podría ser un aquelarre, ¿no? Y sin ningún problema nos podrían haber llevado por brujas por estar hablando, qué sé yo, si nos juntamos para hablar de menstruación, pues seguramente nos habrían señalado, ¿no? Entonces... si nos late esta onda del tarot y de reivindicar la brujería y de las hierbas, y está buenísimo, ¿no? Pero tengamos conciencia histórica de que un montón de mujeres fueron señaladas, fueron excluidas de sus comunidades. Muchas brujas no fueron asesinadas en la hoguera, sino que murieron de frío y de hambre porque las sacaban de sus comunidades. Y tener conciencia de, ok, voy a ir a que me lean las cartas, pero ¿eso qué implica? O sea, históricamente, ¿en dónde me estoy inscribiendo yo en esa práctica? Porque eso es una práctica política también. Y porque hacer cine también es una práctica política. Y porque hacer esas representaciones también son prácticas políticas, ¿no? Desde lo audiovisual, desde lo escrito, desde las canciones, desde un montón de lugares diferentes. Entonces, bueno, esa es como la manera en la que yo he intentado relacionarme con este término, con lo brujil, porque además mi familia sí tiene como mucha esta onda de no, mira, tómate un tecito y vamos a limpiarte con un huevo, y eso yo lo agradezco mucho, pero también hay muchas otras familias que no son así, ¿no? Y que también tienen maneras de resistir y que tendrán muchas cosas en común con estas mujeres que fueron perseguidas. Las abuelas son brujas también, ¿no?
Yo les contaba, ya voy a terminar, que yo tengo evidentemente dos abuelas. Una de ellas está casada, la otra no está casada. La que no está casada es cero bruja, en el sentido de como esta onda de la magia y las limpias y así no le hacen ni un poco de sentido. Pero esa abuela no casada se divorció hace muchísimos años y podría haber sido acusada como una mujer que decidió estar soltera para siempre, ¿no? O por lo menos ante la familia, yo no sé si algo haya pasado y no se haya contado, ¿verdad? Pero ella se divorció cuando mi papá tenía 18 años, o sea, hace como 40, si les gustan, y nunca más se volvió a juntar y es la persona más feliz del mundo, ¿no? O sea, yo la comparo con mi abuela que sí está casada y mi otra abuela es 500 veces más feliz. Entonces, pues eso, o sea, como reconocer estas herencias que nos han dejado estas mujeres, que puede ser que fueron señaladas como brujas, puede ser que incluso, pero que todos esos conocimientos y todas esas estrategias como se fueron heredando y las seguimos retomando en la actualidad, aunque no sea tan evidente que tienen que ver con ellas. Gracias, Pau. Claro, hay un montón de cosas ahí que podríamos seguir charlando. Me gustaría escuchar a Jess y a Eri. Nada más voy a leer un poco las preguntas que teníamos aquí del público, porque siguen llegando más. Muchas gracias por su interacción. En esta pregunta de si pueden reconocer alguna de las características de las brujas en su vida, dice el Alex Suma, todo el tiempo por no querer encajar en el rol de la mujer abnegada de casa, ¿no? Caguarrojo nos vuelve a comentar que sí, en el salirse de los cánones de belleza, pensar en el autocuidado, decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Solitaria. Tenemos también aquí a Cecilia Núñez, que dice, las mujeres trans no viven en el privilegio, viven también violencias patriarcales, mujeres cis y trans, tenemos como enemigo común al patriarcado, ¿no? Entonces, bueno, gracias también por tus participaciones, Jess, no sé si quisieras acompañarnos, abrir tu micrófono y seguir un poco esta charla antes de que terminemos. Bueno, nada, que yo comparto, estaba también como leyendo los comentarios que nos estaban poniendo, se me hizo súper bonito. O sea, creo que concuerdo con esto que dice Ceci Núñez, de que las mujeres trans, las mujeres cis, o sea, en general como que tenemos ese enemigo en común, lo del patriarcado. O sea, creo que es ese patriarcado el que arrojó a ese espacio a las que eran no mujeres. O sea, me acuerdo también mucho, he traído mucha cuenta como lo de Monique Wittig, de que las lesbianas no somos mujeres, o sea, y al final como no solo las lesbianas, sino pues también las mujeres que no desean ser ese mandato, que también al final parece que un poco terminamos siendo todas, ¿no? Por más que existan estas mujeres que dicen, bueno, no, yo sí soy la buena mujer que va a vivir en un matrimonio monógamo, heterosexual, que va a tener a sus hijos, o sea, creo que por más que eso suceda, sinceramente, o sea, como que esa caja como de la buena mujer para que no seas bruja, delineada a partir del patriarcado, también de una mirada hegemónica, o sea, me parece que nos arroja a todas a un espacio de que, bueno, por una u otra razón, pues seguramente puedo ser bruja, que no tiene ya nada que ver como con lo de esto, de tener poderes o de, o incluso como de transmitirnos como esto también que mencionaban, ¿no? De el remedio para poder curarme y voy a preparar el no sé qué, o sea, creo que ya tiene que ver con estas cosas de saberes ancestrales, con la sabiduría de la mujer que nos hace a todas brujas de alguna forma. O sea, creo que el que las personas, la otredad que somos, ¿no? Todas nosotras que poseamos eso como inteligencia, saberes,
que podamos hacer una tradición oral acerca de cómo cuidar una planta. O sea, son cosas que de toda la vida me parece, o sea, desde esa mirada androcéntrica, pues nos ha arrojado a ser perseguidas y si nos permite una emancipación, un autoconocimiento de nosotras. Entonces hago como todo ese sentido con todo lo que hemos charlado y estoy contenta de haber como despertado también como estas como esas llamitas, esas inquietudes en quienes estuvieron compartiendo en el chat del miércoles para igualdad de hoy. Sí, es buenísimo. Yo también, ¿no? Me resonó un montón todo lo que nos comentan, quienes están viendo también la transmisión y lo que estamos platicando acá y quizá pues también, ¿no? Ya pues para ir cerrando, yo también algo como en lo que insistiría es que pues no nos compremos, ¿no? Y no nos quedemos esta idea de las malas mujeres, no solo como para nosotras, sino cómo vemos nosotras también a las demás, ¿no? Y cómo tejemos esas relaciones entre nosotras y en general, ¿no? Hacia todas las personas que se viven de una forma diferente a lo que nos ha dicho el patriarcado que tiene que ser, ¿no? Y abrazar pues esas diferencias y abrazar y tratar de encontrarnos en todas esas formas que tenemos de defender nuestro derecho como a decidir sobre nuestras vidas, de todas esas formas que hemos tenido de resistir y de encontrarnos también, ¿no? O sea, que creo que eso también es algo súper valioso, como estas mujeres de las que hoy hemos estado platicando han encontrado espacios para estar juntas, ¿no? Y para enfrentarse a todas estas violencias, no únicamente como desde su propia persona, que eso ya es valioso, ¿no? Sino de abrir estos espacios de encuentro y de pensar cómo juntas nos podemos enfrentar a todo eso para seguir construyendo lo que queramos verdaderamente. Sí, sin duda es un tema que podríamos, creo que todas las cuatro, ¿no? Y seguramente las personas que nos han acompañado, pues seguir hablando. Y yo creo que no estaría mal pensar que quizá podríamos próximamente o para el próximo año, no sé, en estas fechas o encontrarle otra fecha a propósito de seguir pensando este tema. Pero bueno, al menos el día de hoy ha sido una reunión formidable para seguir repensando y reconfigurando nuestros saberes, ¿no? Nuestros saberes brujiles o no como tal, ¿no? También como lo que decía Pau, de que quienes se puedan asumir desde ese lugar de enunciación, ¿no? Quienes no y quienes pues a lo mejor le entramos desde otros lugares, pero pues ha sido una charla formidable. Agradecemos mucho a todas las personas que nos han acompañado, que han estado en la interacción con nosotras. Esperamos que podamos seguir en comunicación aquí. Les mandamos muchos saludos a las personas que nos han escrito y que pues, lamentablemente por el tiempo ya no podemos leer todas las participaciones. Pero muchísimas gracias, agradeciendo a nuestras compañeras que pertenecemos aquí a la Coordinación para la Igualdad de Género y pues esperamos que pronto nos podamos volver a encontrar en otro miércoles para la Igualdad, que ya saben, siempre a la misma hora y en estas transmisiones tan bonitas en las que estamos habitualmente juntas. Les mandamos un muy fuerte abrazo, muchas gracias y pues que les vaya muy bien. Abrazos ahí cósmicos y mágicos.